No me pongan copyright, por favor. Voy a la fuente del caño. Por el atajo. Otra vez. El acueducto. Pagar el salvoconducto. Todo está bien si ella está a mi lado. La otra, a mi moza misteriosa, famosa, hermosa. Lo siento. Demasiado lejos. Me lo creo casi todo. Y a los transeúntes les miro perplejo. No, 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 no. No me lo creo de verdad. No puedo llegar a creer. Que este inmenso monumento no esté hecho con tecnología. De verdad, que hay que desarrollar, fijaros en estas fusiones, hay que desarrollar muchos cálculos, aunque ahora sus aristas están desgastadas. El acueducto antes brillaba tanto más que la puerta de Alcalá. Era perfecto. No, no, no me lo creo. No me lo creo que no hayan usado algún organismo tecnológico computacional para hacer este acueducto. Voy a ver a Anabella. Voy a llevarle una bolsita de regaliz para el mate, que espero que ya tenga su bombilla y su mate. Voy a sobrellevar el tiempo del tormento. Cuando llegue al caño, le escribiré una carta, iré a su casa a llamar al timbre de su puerta. Dejaré una carta en el buzón si no está y me vendré por donde he ido. No solamente no hay un ápice de maldad en mí para ti, sino que no lo hay para ningún ser del universo habido. ¿Qué hemos quedado? ¿Que son golondrinas o alondras? Porque ya me estoy haciendo un lío. A mí me parece todo igual. Aves libres que vuelan en libertad. Rememoro el tiempo de los imposibles e intento parecer, hacer mi texto increíble, pero es difícil, ya que aunque pudiera parecer que todo está escrito, no es así. Bien, es verdad que están repartidas las cartas y que cada uno tenemos que jugar nuestra baza. Maldito monumento de los cojones, mira qué gatita más bonita. Qué nombre, que no me lo creo. Que esto está hecho con ordenador, que tiene un desnivel de 10 centímetros por kilómetro, que no me lo creo. Cada monumento, cada piedra, cada mastodonte de piedra, no me creo que esto lo hayan hecho nada más que con lápiz y papel. Tecnología inversa, como la de las pirámides. Los egipcios se las pasaron a los sumerios. Y luego, o sea, los sumerios a los egipcios, y luego los egipcios a los romanos. Bueno, qué marda. No sé mucho de historia, ni de prehistoria. Pero creo que todo está bien.
que está donde tiene que estar. Fijaros el pedazo de monumento. No me pongan copyright, por favor, se lo pido, se lo ruego. No me pongan copyright. Si yo me tengo que sacar algunas perrillas con este vídeo, para vosotros todos. Y ya tengo mi vida resuelta. Mi mente está suelta de cualquier psiquiátrico. Ya no me van a volver a encerrar. Voy a ir al caño. Pero antes me voy a aprovisionar con dos latitas de cerveza. Hay una tienda aquí. Mirad qué suelo. Mirad qué suelo perfecto. Mirad qué suelo. Estás esperando, ¿verdad? No, vamos a ver. Yo sí quiero dar lata de cerveza, por favor. Dos de cerveza, sí. Aquí van dos. De niña, ¿de qué especie daría? ¿De cuál? La gana más. Y esta por aquí. Salud y amor, señores. Hasta otro día. Como no aparece en la cámara, nadie se aprecia. Se ven ahí con el palo selfie. Así. Esto lleva con la mano. Hombre, bien, es verdad que yo no tengo ninguna intención de hacer uso malinterpretado de ninguno de los vídeos o fotos que hago. No, no, todo es para el bien. No lo he dicho. Voy al caño, Ana. Llámame en el nube. Voy a ver si te encuentro. De momento, me pararé en el caño y te escribiré una carta para dejártela en el buzón. Junto con el regaliz. He traído un rotulador gordo para poner en el sobre que regaliz. Pero me he olvidado del papel de celo. Maldita sea el celo. Espero que te lo puedas meter por la rendija del buzón. De otro modo, si no estás en casa, me va a costar un poco hacértelo llegar. Me está jodiendo un montón esta vida, de verdad. Con el maldito desamor. Tiempo de la habladuría. Toda la noche y el día. ¿Y saben ustedes para qué se construyó el acueducto? Para llevar agua al Alcázar. El Alcázar no estaba rodeado de agua, como piensen algunos. El Alcázar era una fortaleza holográfica en sus tiempos. Porque la gente de antaño sabían que es tan importante lo que vivimos como lo que soñamos. Por favor,
remienden los rotos y los descosidos de su capa descabalada. Llenen a su vida de hadas. Colmen a su casa de algarabía toda la noche y el día. Felicidad, alegría, gozo y dicha de medida. Resuelvan con quien tengan que resolver y todo les irá bien. Yo a veces me planteo si me interesa vivir con los ceros. Pues eso, lo que hablo, las cervezas, las asperezas, el tabaco. Pero después de mucho pensar, ¿sabes lo que opino? Que me apetecería beber otro poquito de vino. Tiempo de la algarabía, técnica disasociada, de una mente que algunos piensan que está perturbada. Yo lo sé todo, salí del lodo. Transeúntes que no quieren que les pregunten. Cuidado tú. Otro más no barruntes. Pasa el autobús, el 4, que lleva a tu casa. A tu culo mi zapato insensato. Se me ha olvidado el celo, Ana Belén. Voy a intentar meterte el regalí, la bolsita del herbolario, por la rendija del buzón, si es que me abren la puerta. Si es que encuentro el buzón. Ahora, precisamente ahora, voy a cortar el vídeo. Porque tengo que escribir la carta. Hoy no va a haber segundo vídeo. Hoy solo va a haber un vídeo. Me siento ahí, aterrizo. Mi banco del caño. Qué bonito, joder, Ana. Qué bonito que algún día podamos estar juntos, Ana Bella Dulce Estrella, tiempo del acontecimiento. Que en el fondo lo sabes. Que como lo digo, lo siento. Que te amo. Es simplemente amor y pasión. Lo que siento por ti. De la realidad de un insensato, el mal desato, tumulto del lance del texto incoherente, ¿no? No me miren diferente. Y que me da a mí en la naricita. Que tienes que ser tú mi mayor virtud. Cosa bonita, sí. Bonita toda. Pues qué le vamos a hacer si me enamoré de ti en este preciso instante, justo lugar y momento. Que bien lo sabes que es cierto y que no te miento. Que te amo, adorable diosa de mi sustento. Que hubiera podido pronosticar un futuro venidero en el que ahora tú estuvieses conmigo. Te saludo con esmero. Acantilado de la perdición, quererte es mi mayor maldición. Sí, yo creo que esto te cabe por el buzón, ¿no? Es el regalí. Lo primero.
cosas me veo. No leen bien. De Galiz para Ana Belén. Llámame, por favor. Pero mientras que espero tu llamada, voy a tomarme una cerveza, ya que aún mi casa no está llena de hadas. No me pongan copyright, por favor. Ya está bien. Joder, macho. Que yo entiendo que estas canciones son bonitas y que se lo han currado. Pero que conste y haga acto de presencia. Que no les cause ninguna indiferencia. Que yo les amo y les adoro y recito como un loro gracias a ustedes. Y ahora voy a sacar el cuaderno para escribirle un par de hojas a esta cosa bonita y hermosa, para ver si quiere pasar conmigo este invierno, que ya se empieza a parecer un infierno. Maldita primavera, ¿quién me robó el mes de abril? Toda la noche y el día. Tempestad locual del tránsito de mi algarabía. Hubiera querido yo proponerla una eternidad a su lado. Llámame, por favor, Ana Belén, Ana Bella Dulce Estrella. Bueno, señores, voy a escribir esta carta. Hoy solo voy a grabar un vídeo. Hoy no hay parte 2 de 2. Hoy solo hay parte 1 de 1. Voy a la carta a Ana Bella, se la voy a dejar en el buzón, sé dónde vive. Que sea lo que tenga que ser. También tengo que conformarme con no poder cambiar la realidad a mi antojo. Y asumir que a veces vale, aunque no te consideres un despojo. Bien, es verdad que la quise, la quiero y la he querido un montón y la querré siempre. Ella es dulce, tierna, pero no frágil. A veces pensé que era frágil, pero su carácter es digno de una robustez inmensa. Fiel a un espíritu fiero, sin llegar a ser desagradable. Yo la amaba toda la noche y el día. Esperaba a que los aguaceros de la nueva era trajesen lágrimas por los dos, de tal modo que nunca tuviésemos que volver a llorar. Pero quién sabe. ¿Quién sabe cuál es la mano que mece la cuna? ¿Cuál es la mano que domina el mundo? ¿De qué modo cobija las emociones, mi temperamento? Cuando ya está mal, hasta mi hermano Segismundo. Tránsito de la realidad colateral. El vídeo se va a cortar. Creo que llevamos ya... ¿Cuánto llevaremos? 19 minutos, tal vez 20, ande yo caliente, ríase la gente.
Muchos días he estado sin fumar porros. Ya ni los cuento. Ya no me llama. No sé. Me he cambiado a la vibración del alcohol. El alcohol tiene otro flow al ingerirse a través del estómago y metabolizarse a través del aparato digestivo. El alcohol tiene otro flow. Pero joder, es que el cannabis es súper invasivo. Te entra a través de los pulmones y te peta. Es que te peta la cabeza, macho. El cannabis es súper invasivo. No deberían de existir sustancias así. ¿Pero quién hizo la naturaleza? Seguramente todas estas plantas que nos rodean son psicoactivas, no son comestibles, o sea que son tóxicas. La mayoría de los organismos vegetales que existen en el planeta son tóxicos, no aptos para el consumo humano. Yo tenía un mechero por aquí, pero no sé dónde lo he dejado. Menudo altercado. Ente dual del tránsito colateral. Hubiera valido más la pena no haber tenido que vivir esta condena. Pero ya lo ves tú, me tuvo que tocar a mí. Sentir en el elixir de este percibir. No me pongan copyright, por favor, se lo digo. ¿No me he traído un mechero? No me lo puedo creer. Me empiezo a plantear, si no lo he dejado por aquí, que no me he traído mechero. Bueno, señores, pues tengo que ir a pedir fuego, lo dicho. Voy a casa de la persona a la cual pretendo. Le voy a llevar un regalito de regaliz para que se le eche al mate. Si están viendo este vídeo, es porque ella no estaba en su casa. Se lo deja en el buzón. Y me he vuelto sin grabar un segundo vídeo. En el supuesto de que ella está en su casa, es posible que no suba este vídeo y nunca lo vea nadie. Pues, amar sin ser correspondido es una verdad.